estoy más contenta porque este domingo por fin regresan las jefas a... Conocí una chica increíble porque es mamá y aparte está haciendo lo que más le gusta, que es jugar fútbol profesionalmente. No les voy a contar más, mejor vamos a conocerla. Yo soy Mati Álvarez y les doy la bienvenida a mi increíble sección que se llama Las Jefas. Este día vamos a conocer a una auténtica jefa. Auténtica porque es mamá y es jugadora profesional de fútbol. Ella es Mariel Arciniega. Mirel, primero que nada, muchas gracias por venir y por ser parte de Las Jefas, que es esta increíble sección. ¿A qué edad dijiste, quiero jugar fútbol? Sí, digo, mi papá empezó con una escuela de fútbol en Chipilo. Un día dijo, bueno, pues me falta como una integrante, ¿no? Y pues me metió y vio que tenía cualidades. Siempre combiné el fútbol con atletismo, fútbol con taekwondo, pero no, ninguno de esos me llenaba tanto como el fútbol o disfrutaba tanto como estar en una cancha y patear una pelota. Quiero que nos cuentes un momento difícil que hayas tenido que tener, o sea, que te haya pasado como jugadora profesional. Tuve dos lesiones importantes que jamás olvidaré. Y ahora que te lates y me enseñas un poco, unos pases, pues vamos. Bueno, ahora voy a retar a Mati a pegarle al travesaño. Pues te gané y debimos de haber apostado algo, México, ¿qué dicen? Y la verdad es que sí me cansé, me la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, puedes decir que eres una auténtica jefa. Gracias por estar aquí conmigo y gracias por tu buena vibra. Yo soy Mati Álvarez. Soy Mirel Arciniega. Y esto es Venga la Alegría, fin de semana. ¡Qué bárbara! Sabes que me encanta conocer a mujeres que siguen sus sueños. Ella es mamá y no por eso ha dejado de hacer lo que le gusta, que es jugar fútbol. Es una chica increíble y me encanta esta sección de las jefas porque conozco a mujeres maravillosas. Oye, pero de verdad yo creo que muchas mujeres también les gusta conocerte a ti. Ya viste, le ganaste. Me retó al travesaño. Pero me retó y me debe mi café, ¿eh? Me dijo, a ver, ¿a quién le da primero al travesaño? Y yo dije, no, me va a ganar. La Terminator, obviamente. Y después le dije, es que lo mío es la puntería. ¿Cómo ven? Pues ya saben, a todas las mujeres que quieran salir en Las Jefas, aquí tienen a Mati, que va a estar contando todas sus historias de inspiración de todas las mujeres que admiramos alrededor de todo México.